que en una ocasión reunieron 300 mil dólares. Y que mandaban incluso helicópteros privados por ella para volarla a Morelos. Patty Chapoy asegura que le costará su hijo a Ninel Conde tras ofrecerse a los narcos. Las acusaciones del polémico libro de Anabel Hernández han dejado al descubierto graves delitos que involucran a varias figuras del espectáculo. Pero el nombre que más ha salido a relucir durante todo el día ha sido nada más y nada menos que el de Ninel Conde. Y es que trascendieron graves señalamientos en su contra que darían cuenta de haberse ofrecido como dama de compañía del narcotraficante Arturo Beltrán Leyva. O al menos así lo mencionó Patty Chapoy al volver a leer el párrafo que sepultaría a Conde. Y es que Chapoy leyó que la parte en que la cantante habría recibido una serie de costosos regalos y joyas, incluyendo autos carísimos, de parte de narcotraficantes cuando empezó a incursionar en varios eventos. Testigos afirman que desde que comenzó a girar en el mundo de los palenques, las ferias, presentaciones públicas o privadas, le regalaban joyas, relojes y dinero. Pero eso no fue todo lo que se destapó de la también actriz de telenovelas, sino que se reveló que habría pasado la noche con el mayor de los narcos, Arturo Beltrán Leyva, por una cuantiosa suma de 100 mil dólares. Que, según lo que detalla el libro, Ninel Conde aceptó una cita con Arturo a cambio de un pago de 100 mil dólares por 2 horas. Vale la pena mencionar que estos sucesos habrían sido antes de que el Bombón sea pareja de Joan Manuel Figueroa, o al menos así lo destapó el periodista y conductor Pedro Sola. Y vaya que la verdad tarda, pero siempre sale a la luz. Fue antes de establecer una relación sentimental con el hijo de Joan Sebastián, con José Manuel Figueroa. Uh-huh. O sea, fue hace ya muchos años de eso. Y antes de que se revelaran más cosas de la intérprete, Patty Chapoy remarcó algo muy importante. Y es que las investigaciones hechas por la periodista Anabel datan desde hace varios años, lo que daría cuenta que no se tratan de simples especulaciones escritas en papel y nada más. Sí, la investigación no es de meses para acá, sino de años. Siete, por ejemplo, hay para acá. Finalmente destaparon tremenda bomba, pues los conductores del programa Ventaneando dijeron que la artista era el blanco de rifas entre varios narcos que la veían como premio para pasar una noche con ella. Rifa que posteriormente ganó Arturo Beltrán. Y luego dice que habían diferentes capos que se reunían en fiestas y hacían un tipo de apuestas, Pati, que el que ganaba... se llevaba el premio. Se llevaba el premio de disfrutaban a Ninel. Para colmo de males, los animadores trajeron a colocación que esta nueva revelación en contra de Ninel la dejaría tan mal parada que probablemente el padre de su hijo, Emanuel, no le permita verlo, ya que una de las principales razones que llevó a alejarlo de ella fue su vinculación en turbias situaciones. Uno de los puntos de Giovanni para quedarse con la patria potestad de su hijo era ese, que no estaba de acuerdo en cómo Ninel se relacionaba con otras personas. Ya estás suscrito al canal. Activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de notas exclusivas.